Ola, hoxe coido da celebración da muller e das nenas na ciencia, traémosvos este libro que se chama Las mujeres mueven montañas e concretamente queremos contarvos a historia dunha científica galega, Ángeles Alvariño. Esperemos que vos guste. Comezamos. Agua viva. Siempre disfruté leyendo sobre ciencias naturales y puse mi nombre a mis primeros libros de biología. Mi brújula me llevó a estudiar a Madrid. Fui parte del Instituto Español de Oceanografía. Me convertí en la primera mujer científica a bordo de un barco. Investigué el zooplancton y me dejé llevar por el agua, como una medusa, por aguas inglesas, españolas, mexicanas, americanas. Observé microscópicas criaturas, nunca antes investigadas. Descubrí anomalías. Concluí que las aguas atlánticas se mueven hacia el polo de forma inusual. El mismo océano me llevó a Estados Unidos. Seguí buscando mis minúsculos corales desde Cape Cod, Massachusetts. Me mudé al Pacífico, donde descubrí nuevas especies. Yo siempre digo, elige la profesión que amas y trabajo duro con entusiasmo. Observé la madre naturaleza. Creatividad e imaginación son los ingredientes principales de una científica. Como en el arte, porque la ciencia es un arte. Muchos han sugerido que conocemos más sobre la luna que sobre el océano profundo. Poco se sabría sobre la extensa vida que se encuentra dispersa en el agua. A lo largo de mi vida, descubrí 22 nuevas especies marinas. Me fascinaron los conjuntos diminutos de organismos porque, aunque nadie los vea, sirven de combustible para los gigantes del océano. Ángeles Alvariño nació el 3 de octubre de 1916 en La Coruña, España. Cursó sus primeros estudios de ciencias y letras en la Universidad de Santiago de Compostela. En 1934 se mudó a Madrid, donde estudió Ciencias Naturales en la Universidad de Madrid. Fue profesora de Biología y Ciencias en los colegios universitarios de Ferrol. En 1948 obtuvo una beca en el Instituto Español de Oceanografía y en 1951 terminó un doctorado en Química. En 1953 viajó a Inglaterra para investigar el zooplancton y se convirtió en la primera mujer científica a bordo de un barco de investigación. En 1956 consiguió una beca Fulbright para investigar el océano en Massachusetts, Estados Unidos. Se volvió una experta en zooplancton y descubrió 22 nuevas especies marinas. Murió en California, Estados Unidos, en 2005. Esperemos que vos gustase a científica que vos trouxemos. Vémonos no próximo conto. Saúdos.